Bueno, eso nos ha ido bien con el tema de Bulgaria como destino novedad, y Islandia es lo que nosotros más estamos vendiendo. Más Europa y la parte norte. También hemos hecho los fiordos noruegos este verano. Asturias, Galicia, es la zona que más vendemos. Y luego también nosotros hacemos muchos circuitos por las islas. Formentera, Ibiza, Menorca. Diría que sería Japón, lo han pedido mucho, y cruceros, también hemos mucho crucero y han hecho muchas peticiones también en las griegas. Zona norte, un poquito más de frescorcillo, norte de España, norte de Europa, también está Dublín, Irlanda. Este verano Japón ha sido uno de los que más se ha pedido. Los cruceros, que nunca fallan, esto es un típico y este año se ha repetido incluso con más fuerza. Marrakech, Islas Griegas es otro destino que también este año se ha vendido mucho. Sí que es verdad que algunas peticiones hemos tenido para familias por la zona de Málaga, peticiones muy concretas como un hotel que tenga actividades acuáticas para los niños, que puedan estar allí relajados y tal. Pero si no, ya Islas Canarias. Pero en verano no es algo que tenga mucha demanda, ¿eh? La verdad que es más flojo que el año pasado. Sí, mucho menos demanda. Hasta junio, más o menos, bien. Pero luego ya fue entrar el mes de julio y se paró la venta. El fuerte nuestro de venta es octubre y noviembre. Ha aflojado un poco, o sea, el mes de marzo y el mes de abril y mayo fueron muy fuertes, hubo bueno, mucho trabajo. Ahora, a principios de julio, pues yo creo que a nivel general ha bajado un poco. Ya creemos que casi todo el mundo ya tiene contratadas sus vacaciones y quedan los cuatro rezagados, diríamos, que compran a última hora. Pero realmente, de vistas al verano para ahora reservas poquitas, ya casi casi que reservamos más para septiembre, o viajes programados, o sea, combinados, de vistas ya más a partir de septiembre. Ahora ya vuelos a nivel de España o de Europa, pero no paquetes vacacionales. Julio, es un mes tal vez más flojo que el resto, ¿vale? Si hablamos de ventas, tenemos a mucha gente fuera, pero las ventas se han realizado antes. Más que menos ya tiene sus viajes organizados y pagados con anterioridad. Y ahora hay peticiones, pero es un poco residual. Tal vez sea uno de los meses en donde las ventas estén un poco más flojas.